A las buenas, gente. Tras nuestro emocionante y bastante peligroso paseo espacial al acorazado Gerd, vamos a tomarnos un pequeño respiro y vamos a cumplir otra de las misiones N7, que es la de ir y ayudar a un grupito que tiene problema con unos reactores de combustible. Así que vamos a dejar brevemente el velo de Perseo. Nos vamos al relé de masa. Y nos vamos a la nebulosa Sileana. Reactores de combustible. O sea que nos hemos ido literalmente al otro extremo de la galaxia. Sistema cerrado, no hay riesgos. Y ahí está, Zion. Vamos a encontrar aquí. A ver qué encontramos aquí. Vamos a ver. Vale, arriba. De izquierda. Un poco más. Y premio. Vale, hemos encontrado a la doctora Yelis. O sea que ya hemos encontrado algo. Sistema completado. Recargamos combustible de todos modos. Y acción. Que parece que aquí también está Nasasari. Bueno, y si las Asari están ahí, eso no cae ni en un millón de años. Para esta misión vamos a coger a Garrus y a Liara. Ahora les asignamos los puntos de rigor. Veamos, 9 para Shepard. Y ahora para Garrus, que alcanza el máximo en disparo y conmoción. Y para Liara. Y ahora, para abajo que vamos. A ver qué nos dice de esto el almirante Hackett. Vale. Un depósito conjunto Turiano-Asari. ¿No hay nadie? Pues eso no podemos permitirlo. Tenemos que conectar los reactores. Vale, tenemos allí a la capitana Riley, así que no estaremos solos. Vale, nos vemos, almirante. Y nada más llegamos. Aquí tenemos un Turiano. A ver dónde está. Y a ver qué encontramos. Es la de la armadura roja. El honor es mío. Vale, tendremos que dividirnos en dos. Pues que se dé prisa. Vale, ya ha movido esto. Pero ojo, no puedes tirarte inmediatamente. ¿Ves la niebla? Es radiactiva. Si te tiras, mueres. Al menos ahora. O sea que, de momento, vamos a tener que limpiar el lugar de radiación. Vale, partes sueltas. Y vamos a usar la grúa para mover bien todo esto. Vale, estaba bien movido. Hemos dejado la carga, así que vamos a moverlo a la derecha. Y el equipo 2 empieza a avanzar. Eso me da mala espina, porque ya sabemos que los segadores usan los cuerpos turianos para los meloreadores. Vale, creo que ya podemos avanzar. Lo sé, ahora me encargo yo de eso. Y aquí le das al botón
y ventilación resuelta. ¿Oye? Ahora a desbloquear las barras. O sea que ya está limpio de radiación y podemos ir por la parte baja libremente, sin problemas. Vale, aquí tenemos la primera. Vale, la energía está restaurada. Vale, tenemos compañía. Así que toca asumir posiciones defensivas. Vale, segadores. Solo es cuestión de tiempo que aparezca un merodeador. ¿Ves? Dicho y hecho. Ya sabemos qué pasó con los turianos. Al menos tenemos un consuelo. Y es que no hay banshees. Que si ya tuviéramos eso, íbamos a sufrir. Así que ahora voy a dejar un poco que veáis cómo es esto, porque ahora tenemos que sellar los tanques de moderadores. Vale, te encargas tú del número 2, yo iré a por el 1. Recargamos y ahora a buscar la manera de sellarlos. Ahí están. La verdad es que eso casi parece como si fuera una bomba. Vale, este ya está listo. Y ahora por el otro. Ahí está el otro. Vale, ya tenemos los dos tanques sellados y bien estabilizados. Por lo que ahora podemos reactivarlos. Así que toca reiniciar el reactor. PDA y comienza el reinicio. Y otra vez, ya empiezan a venirnos todos las unidades segadoras en una tras otra. Como siempre tienen sus generadores de barrera. Vaya, no he acertado. Vale. Merodeadores. Desde luego aquí hay de todo. A ver cómo va la cosa. Uy, había ahí otro merodeador escondido. Ahí hay uno, pero no podemos llegar. Lo dicho, que ahora así a lo bestia nos están viniendo por todas partes. A este sí que le hemos logrado hacer daño. O sea que ya han esperado que los reactiváramos para venir a por nosotros. Venga, ¿dónde estáis? Porque encima lo difícil es verlos. Ahora sí. A ver cómo te tragas esto. Bueno, ¿y qué pasa con el otro equipo? Vale, frito. Vale, habrá que mandar a alguien. Vamos a pillar a Garrus. Necesitamos a más duro allí. Vaya, un bruto. Pues nada, la escopeta y a tirar. Luego, ¿qué parte de dejarnos en paz no entendéis? A ver si un tiro en la cabeza lo solucionamos.
Casi tiene más escudo que salud. Bueno, parece que al menos la cosa está segura. Pero el otro equipo no responde. Bueno, si hay movimientos es que están vivos. Así que vamos a acercarnos a por ellos. Activamos los reactores ya definitivamente. Puedes cruzar por aquí tranquilamente aunque esté el rayo. Y ahora al punto de extracción. ¿Eh? Que ahí están la capitana Riley, Garrus y el otro. Están todos. Algún día os la cobraré. Y ahora volvemos a la Normandía. Que ya va siendo hora. Y ahora toca, como no, informe al almirante. Bueno, no correrá peligro de momento. Eso espero por vuestro bien. Si la cosa ha acabado bien. Vale. Bueno, ya el tema de la misión E7 resuelto. De modo que aquí lo dejamos por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a volver al velo de Perseo y vamos a ver qué podemos hacer con nuestro almirante que se la ha hostiado. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.